esta racha. Es que esto es ridículo. Envíen apoyo de una escena. Hemos enlazado por el satélite. Los ajustes han cambiado. Ajá, ajá. O sea, esto huele a interesante. Veremos a ver qué nos traen los de Treyarch. Vamos a ver. ¿Qué sorpresitas nos traen? Bueno, que yo sepa. Si no me falla la memoria, creo que han metido el parche 1.20, el cual nos trae varios trajecitos de especialista, algunas mejoras básicas, ¿vale? Pero también nos traen dos armas nuevas. Una, si no me equivoco, es la M16 y la otra es la PPSH. Así que vamos a ver si tenemos suerte, porque yo tengo por aquí preparada una cosita para conseguir al menos una de esas armas. ¿Queréis saber cuál es mi truco? En realidad no es truco ninguno, sino pensar con un poquito de lógica. Mercado negro. Fijaros, tengo abajo arma a distancia y tengo también arma cuerpo a cuerpo. De todos modos, vamos a verificar de qué están las armas aquí. Aquí está. Esta, si no me equivoco, es la PPS no sé qué. Y esta es la M16, ¿vale? Aquí tenemos las dos nuevas que han metido. Yo tengo una ventaja y es que, como estáis viendo, vamos a ver si os lo puedo enseñar. Aquí es lo que yo decía, fijaros. Tengo arma a distancia y tengo arma cuerpo a cuerpo. Es decir, ojo, ¿eh? Tenemos garantizada una arma que no esté repetida. Vamos a ver, tengo garantizadas armas diferentes, tanto de cuerpo a cuerpo como de las otras, ¿vale? Así que ahora voy a hacer una cosa. Yo, ya sabéis que, bueno, tengo todas las armas, de todos modos vamos a revisarlo. Aquí tengo, esta es la PPSH, me creo, y por aquí tenemos la M16. Yo tengo la ventaja, como estáis viendo, tengo todas las armas. Fijaros, de pistolas lo tengo todo, de cuerpo a cuerpo lo tengo todo, es decir, lo tengo todo, absolutamente todo. A falta de este parche, que bueno, que han metido estas dos armas nuevas. Aún así, bueno, ya lo habéis visto que las tengo todas. Vamos a abrir a ver qué arma nos da. O la M16 o la PPSH nos va a dar, seguro. ¿Vale? Ahí la tenemos. Pues sí, señor, nos dan la PPSH. Ahí está, fijaros. Yo he sido inteligente, fijaros, tengo 1300 cristos. Desde el último parche de las últimas armas no he vuelto a abrir nada, absolutamente nada. Me he pegado la viciada del siglo acumulando cristos porque sabía que este momento iba a llegar pronto, sí señor. Así que bueno, no sé si en los 1300 cristos que me quedan ahí todavía por abrir me saldrá algo nuevo. Sí, seguramente me saldrá algunas armas repetidas, como es lógico, me saldrá trajes nuevos. Y bueno, os lo enseñaré luego más adelante, ¿vale? Aún así, ahora supongo, me probaré una partida a ver qué tal funciona esta arma en duelo por equipos, por ejemplo. Así el arma así como sale nueva, sin accesorios y sin nada. Y bueno, os comentaré qué tal. También traeré seguramente alguna partida y bueno, veréis qué tal se comporta el arma, ¿vale? Nos vemos a continuación. ¡Yiji! ¡Vámonos! Vale, pues lo primero de todo, enseñaros las clases. Llevo Loe, desenfundado, empuñadura, culata y cargadores rápidos, y llevo carroñero. La primera partida va a ser así en plan contra bots. Vamos a ver qué tal se porta el arma así en plan alegría al cuerpo, decía lo grande. Vamos a ver cómo es, fijaros cómo es. Disparamos un poquito y recargamos, vale, perfecto. ¡Hala! Vamos a matar tierrones. Vamos a ver qué tal funciona, aunque sí, al disparar me suena como si estuviera en el remasterizado, ¿eh? En el Modern Warfare. En fin, vamos a ver. Aún así me da un poquito que se parece a la HG40. No sé, no sé. Me trae una especie de 50-50, una combinación un poco rara. Aún así, fijaros, mata bastante bien, ¿eh? Ahí está, es más estable que sin mira, supongo. Vamos, como la HG40, ¿no? El daño tampoco es muy grande, que digamos. De cadera. Va regulín, regular, no lleva... Anda, me he quedado sin balas. Matarme, por favor. Que repetimos. Vale. No sé, pues me da la impresión esa. No lleva tampoco gran calibre ni nada por el estilo. Matamos al tío Paco este. Pero sí, es igual que el HG40. No sé. Con un poco más de cadencia. El daño me creo que es el mismo. Lo único que al tener un poco más de cadencia, supongo, no me hagáis caso, que mata más, mata un poquito más. Vale, matamos al tío Paco este. Tenemos el Camu. Madre mía,
No sé, me mola. Tendré que probarla en un duelo por equipos a ver qué tal. Pero yo creo que lo primero y lo ideal va a ser subirla un poquito, que me den accesorios, porque así en plan, sin accesorios, esto tiene que ser una caca pinchar un palo. Oye, todo esto me estoy cebando yo contra los bots. Bueno, vamos a llegar ya a 30 ya que estamos aquí. Vamos a matar a los tíos pacos. Despiadado, ojito contra los bots, que la liamos parda. Vale, perfecto, no sé, me mola, está bien. Vamos a matar a los cuatro últimos. ¿Dónde estáis? Ahí está. Me saco los raps. Matamos a este paco y nos quedan dos más. Ahí los tenemos. Inexorable. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, no. Vamos a ver una partida, pero así, en plan de verdad. Vamos a dejar los bots a otro lado y vamos con las partidas como Dios manda. Vamos a ella. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Y bueno, bienvenidos un día más a Call of Duty Black Ops 3. Y bueno, aquí venimos con el nuevo arma que nos acaba de tocar, sí señor, con la PPSH. Madre mía, qué nombrecito le han puesto. Y bueno, yo como no, ya le he puesto el camuflaje de Face, así, por toda la cara. Y me acabo de poner también un traje completo de la Battery. A ver, ojo, muerto, sí señor, espérate que hay un momento, hay otro. Ahí está, perfecto. Como veis, vengo en extremo también, ¿vale? Me he puesto la batería por el hecho de que, bueno, como me ha tocado el traje completo, pues me hacía ilusión enseñároslo. Siempre y cuando termine la partida ganando, o al menos entre los tres primeros, bueno, pretendo enseñaros el traje, ¿vale? Tengo que decir que esta arma la he probado. Ojo el paco este. Esta arma, me voy a esconder aquí un momento. La he probado en normal, ¿vale? Y tengo que decir que sin accesorios es una caca, para mi gusto, ¿vale? Se va un montón. Ya digo, a lo mejor será por el hecho de que necesita empuñadura obligatoriamente, porque o si no, si disparáis así a gatillazos, ¿vale? Como si fuera la pistola MR6, ¿vale? Pues de esa manera intentas que más o menos la pistola no se te levante mucho, ¿vale? Pero aún así, si mantienes el gatillo pulsado, pues la pistola, el cacharro este, pues se te va para todos los lados, vamos, es una locura. Así que bueno, yo recomiendo disparar pues así como si fuera ráfaga, ¿vale? A toquecillo. Vale, tenemos uno ahí al fondo. Vamos a ir a por él. Aunque bueno, este está más caramelillo, ¿vale? Perfecto. Y bueno, tengo que decir que bueno, que le saco el gustillo. Está bien. Una vez que la tienes completa de accesorios, me mola. Bueno, ahí llevo los tirillos, lo poco que la he probado en modo normal. Y bueno, me han dado pa'l pelo, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que por eso me vengo en extremo, ya que la HG40 me la he sacado en extremo, ya que en modo normal, pues mira, me dan pa'l pelo, le meto al tío 40 balas y al final me acaban matando, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito, que voy bastante bien a todo esto. Ahí hay un tío Paco al fondo, lo he dejado gismalqueado, me cago en la mar. ¡Paco! Bien, perfecto, sí señor. Terminamos lo que empezamos en su día. Vale, perfecto. Blindaje cinético, ahí lo tengo. No me hace falta. De momento, o eso creo yo. No sé para qué me lo pongo, por estas cosas. Porque me lo pongo, digo, bah, ¿para qué me lo pongo? Si luego me va a hacer falta cuando me venga mucha gente. Mira esta, que se ve que le ha dado mareo entrar a la casa. Matamos a este. ¡Anda! Ojito, me han dejado tocar un poquito. Matamos a este. ¡Anda! Esto yo no tenía pensado quedarme sin balas. ¡Paco! Madre mía, yo no sé cómo ha estado el tío Paco ese. ¡Despiadado! ¡Madre mía! ¡Voy 10-0! ¡Oh my goodness! Vale, nos bajamos para abajo. A todo esto iba a ser esto un gameplay con la HG... con la HG40. Con la PPSH. Pues al final va a ser con la Dingo. Madre mía de mi alma, esto es algo insólito. ¿Quién iba a decir que me iba a ir yo un 10-0? En extremo, en duelo por equipos. Por favor, matarme ya. Que esto es ridículo. Yo vengo a enseñar el otro arma, no esta. Me tenía que haber puesto carroñero, si es que soy muy tonta. Ahí, como esta. Esta acabo de matar a toquecito. ¿Por qué? Porque si mantengo el gatillo pulsado, la mira se va a tomar por saco. Por cierto, me saco el espectro. Madre mía, estoy a muy poquito de sacarme la nodriza. Si me la saco, ya me corono. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a sacar el paquetazo, tengo yo un paquetazo, sí señor. Pues me quedarán 5 bajas para la nodriza. Espectro destruido. ¿Pero ya? ¡Me cago en...! ¿Hay alguien por ahí? ¿Me llevo esto? ¡Eh! ¿Qué hacías ahí? ¡Campero! ¡China! Un Rolling Thunder. Pues no lo voy a sacar, me creo. No lo voy a sacar porque tengo mala experiencia con el Rolling Thunder en extremo, ya sabéis, ¿no? Aunque sí puedo tirarlo el Rolling, a lo mejor justamente en la parte que hacen el enemigo. ¡Anda, me han matado!
que hace respawn. No sé, a ver. Lo puedo poner ahí al fondo así un poco atravesado así mismo. A ver si tengo suerte y no mata a ninguno de los míos. Si no, me van a echar a la calle y no estoy por la labor, ¿vale? Que voy demasiado bien. Y esta partida, pues, tenéis que verla. Tenéis que verla. Vamos a ver. Vale, ha matado a un enemigo. Vale, estoy contenta. Una baja que hemos garrapiñado así como así. Perfecto. Ahí está. Y bueno, decidme vosotros qué os parece esta arma. ¿Os parece más otra HG40? ¿O le veis algo diferente? ¿Os gustaría tenerla? ¿O en cambio preferéis la M16? Que bueno, que por cierto, he abierto todos los cristos y no me ha tocado nada, ¿vale? Solamente me ha tocado esta con el arma asegurada. Y para de contar, a ver si meten algún parche también. Ahí meten algún arma de melee y ya tengo asegurada otra arma de melee, ¿vale? Así en plan rápido y fugaz. Así que bueno, me voy a meter también cañita con esta. Me ha muerto 16-3, me he muerto. Así que voy a meterle caña y os voy a traer la materia oscura en esta arma, ¿vale? Vale, aquí tenemos un tío Paco. Está ahí arriba. ¡Eh! ¿Dónde estás? Están detrás. Oh, están detrás. A ver. Mira, aquí hay una. Ahí va. Fijaros lo que pasa cuando mantengo el gatillo pulsado, ¿vale? Como que se va esto ahí para tomar por saco. Mira, la china. Muy bien, reina. Ala. Que pase buen día. Fijaros, una arma súper antigua con el camuflaje de face como que no le pega mucho, ¿no? En fin. Vale, vamos a ver. A todo esto, ya era hora que me pusiera el blindaje cinético, ¿vale? Porque me lo he puesto por ponérmelo, ¿vale? Porque si no, no lo utilizo, ¿vale? Ahora no me encuentro a nadie. Esto es más fuerte. Lo mío no tiene nombre, ¿vale? Ahí va, alguien ahí detrás. Recargamos. ¿Pillamos a alguien? No. ¿Alguien ahí a la ventana? Tampoco. La compañera con el blindaje. Esta sí le va a sacar churre. A ver, ¿aquí hay alguien? No. Pues el sexto sentido me ha dicho: tienes por ahí pequeñas ratillas en casa. Intenta echar el spray. Ahí han tirado una de humo. Vamos a dar la vuelta por detrás, le hacemos el truco. Aquí no hay nadie. Pues no sé quién la habrá tirado. Aquí nada. Pues no. No sabemos quién la ha podido tirar. A lo mejor algún compañero o algo. No sé. ¡Onda! Eso que triples ha hecho. ¡Hala! Pues ya no te haces la cuafi. Mira tú por dónde. Vale. Paquete de ayuda hostil encima. Uy, pensaba que era una nodriza, ¿vale? Yo ya veo nodrizas por todos los sitios. Cierro los ojos y veo nodrizas. Madre mía. Necesito, por favor, bajas con mi nodriza también. Necesito como artillero de la nodriza. Pero nadie se la va a sacar. Salvo mi compañera Lady Locura. Sí, señor. Ella sí se saca la nodriza. Tenemos que ir a por ella. Vale, nada por aquí. Vamos a ser las chicas nodricísticas. Ahí va. A ver, vamos, estreno, quiero esta arma, quiero meter caña a esta gente. Vale, ese se me ha ido. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. No me va a ser complicado sacarme la materia oscura con esto. Una vez que le saque los accesorios, me voy a normal. Mientras tanto, mientras que no la tenga al máximo con los accesorios, me quedo en extremo. Como es lógico, si no, me agobio. Me acabo de quedar sin arma. A ver, metemos de culo. Ah, no. He asomado el culete y me la han ventilado. Si es que no puedo salir de culo a coger un arma. ¡Anda! ¡Ahora sí te he pillado! ¡Ahora no me matas! ¡Bruja! ¡Eres mala! ¿Qué nos toca? ¡Un dardo! Venga, nos agachamos y lo tiramos. ¡Ahí vamos! ¡Uy! Pensaba que me había chocado. ¡Oh! ¡23-4! ¡Sí, señor! ¡Pedazo partida! Bueno, tanto como pedazo partida no, pero me he quedado en primera posición. Vamos a ver mi traje nuevo, que os voy a enseñar el traje nuevo de la Battery. Ahí está la Killcam con la Peacekeeper, que también es otra arma que está súper guapa. Y bueno, aquí está el traje de la Battery. El de Paintball. Tienes el traje ahí manchado de pintura. ¡Qué guay! Sí, señor. Y como no, te ha ganado una chica. Recuérdalo y nunca lo olvides. Sí, señor. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. De ser así, no olvidase darle un like. Si no estás suscrito, suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Reventar el botonaco de like a muerte ahí. ¡Vamos!